son vivos, porque son vivos. Buenos días. Yo pienso positivo, porque son vivos, es porque son vivos. Buenos días. Mi gente no es un al mundo, podrá fermar mi vida racional. Sí, sí, sí. Mi gente no es un al mundo, podrá fermar, fermar, fermar. Muy buenos días, 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 gente. Bienvenidos al show de Carloncho, día viernes, 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 viernes. Hoy, 7 de marzo. Atención, 3 en punto de la tarde, plan B. Firma autógrafos espectacular con Eric Herrera, Michelle Robles, Renzo y Jan Carlonchito, que nunca te falla todos los días y de moda te mueve a partir de las 3 en punto. Pero ahorita te presento al DJ más pilas, al chico más divertido, al chico más grandoso, al chico más irreverente, al chico más escaldado del FM. Sin más preámbulos, adelante, Carloncho. Hoy tenemos un programón, así que no se lo pueden perder. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos nuevamente. Se hace esperar, muchachos, se hace esperar. Sin más preámbulos nuevamente. Adelante, Carloncho. Yo pienso positivo porque son vivos y porque son vivos. Niente no es un al mundo podrá fermar mi vida racional. Niente no es un al mundo podrá fermar, 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 fermar. Sí, parece que ha tenido un problema con la gente de seguridad. Lo están agrediendo físicamente. Ah, no. O sea, tú eres detallista. Sí, yo soy detallista, Carlos. Minucioso eres. Soy un minucioso realmente de la vida. Es un defecto que yo tengo. No sé si es un defecto o una virtud, pero sí, es un defecto que tengo, Carlos. Te manda, hermano. Sí, bueno, con todo, realmente. ¿Es estilo? Es mi estilo, Carlos. Otra cosa, por favor. Rencito, y llegó el gran día. Ay, Dios mío, Carloncho, por favor. Hoy en Megaplaza con Plan B. Era Michelle Robles, Renzo y Young y más. Carlonchito. 3 en punto de la tarde para que se divierta con la animación de Carloncho y todos los días de moda te mueve con la música. Yo más o menos estaría llegando a las 3:40. No, Carlonchito, 3 en punto de la tarde. 3:20, pues no. No, Carlonchito, te voy a pedir que sea en punto, ¿sabes? No, porque siempre los peruanos se demoran un poquito. No, Carloncho, en esta oportunidad no sabes por qué. Porque queremos empezar en puntito. Queremos darte la diversión desde el primer momento en que llegues, Carloncho. 3 en punto, por favor. O sea, 3 de la tarde yo ya voy a estar gozando. Ya vas a estar gozando. Como loco. Oye, 3 y 1 te voy a estar. Como loco, güey. Como loco, Carlonchito, por favor. Este facilita, ¿quién descubrió América? ¿Qué? Cristóbal Colón, pues. Buena. Habla, te la sabes. ¿En qué mes es fiestas patrias? Ah, en julio, pues. A ver, dime, ¿cuánto es 5 más 5? ¿Qué? ¿Tan fácil? En moda te mueve. ¡Llévatela fácil! Uy, ¿tan fácil? Sí, facilísimo. Viernes, desde las 3 de la tarde, te esperamos en Mega Plaza de Independencia con Plan B en vivo. Autógrafos, fotos, Plan B, junto a Michelle Robles y muchos artistas invitados con los DJs de Moda Te Mueve. Hoy viernes, desde las 3 de la tarde, todos a Mega Plaza. ¿Estás seguro? Hoy viernes, mi querido Renzo Winder. Como que me llamo Renzo Winder, Guanquestere, Carloncho, por favor, a las 3 en punto. Guanquestere. Carlonchito, te lo firmo donde quieras, hermano, a las 3 en punto de la tarde. A ver, fírmame este documento, por favor. A ver, por favor, donde dice, entrego mi alma. Sin leer. No, señor, por favor. ¿Qué pongo una X nomás? No, ese todo es mío. Rencito, firma sin leer, aquí es por tu bien. Tres meses si sales, Renzo. ¿Sí? 3 meses si bien internadito. No. Una buena limpia, Renzo. Oye, Carlonchito. ¿Te refieres a limpia espiritual, te refieres? Recito, limpia acá, digo, firma acá, hermanito, Carlonchito, firma acá, no leas la letra. Dicen estas chiquititas que son bien raras. Recito, son 3 mesecitos de ibas a estar en la calle, Recito Winder, una buena limpia. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¡Qué bonce! ¿Te refieres a una limpia espiritual, Carlos? Claro, Recito, para que te reencuentres contigo mismo. Ay, Dios mío, ¿te refieres a unas sesiones de ayahuascas? Oye, me encanta tu peinado mohicano que te has hecho, Recito Winder. Gracias, Carlitos. Me encanta tu peinado mohicano. No, mucho peinado mohicano.
¿Cómo que no es mohicano? Si te has afeitado los costados y te has quedado... Que se me está cayendo los costados, se me está cayendo. ¿Te has ido al calvario? ¡Ah, mohicano, Pensé que era mohicano. No, Marín, es víctima de mohicano, que le están quitando la cabellera, ve. Ay, pensé que era un mohicano que te lo habían hecho a medio, justo se fue la luz y te dejó ya por la mitad. Así se tosan, hombre, te queda grande. Pregunta. ¿Qué es cachuelo? A, trabajo eventual. B, sacada de vuelta en un telo. Rencito, por favor, respeta la opción. Disculpa, Carlos. Sacada de vuelta en un telo. Cachuelo, sacada de vuelta en un telo. En un telo. C, variedad de pan. Así como hay el bizcochuelo. Correcto, hay el cachuelo. El cachuelo, pero el bizcochuelo es del bizcocho. Correcto. Y del cachito es el cachuelo. Es una variedad que es un poquito más azucaradita. ¡Ay! ¡Qué Gonce! ¿Qué te ríes hoy? No te ríes de las opciones, Renzo. Disculpa, Caroncho, perdóname, por favor. Así como hay el bizcocho. Sí, bizcochuelo. Cachuelo. Ah, tienes razón. Eso, y son variedades de pan. Correcto, Caronchito. Y opción D, atención. Cachos de toro aún no desarrollados completamente. Becerrillo. Puedes responder en el Facebook, nos encuentras como Radio Moda, mi querido Rencito Winder. Ahí donde dice el show de Carloncho. Oye, Rencito. Sí, Carlón. La vida es dura y es difícil, es complicada. Correcto. Porque no todos nacemos, pues, con cuna de oro. Carloncho, claro. Hay gente que viene de recontrabajo. Es cierto. Y de eso no hay que avergonzarse, porque uno puede forjar su futuro. Correcto. ¿Sí o no? Al contrario. O sea, venir de abajo no te hace menos. Correcto. Al contrario, uno tiene que sentirse orgulloso y que por su propio esfuerzo uno puede crecer. Correcto, Carloncho. Por eso, Rencito Winder, sí. Te doy un dato. A ver. Si tú terminas la secundaria, tienes el 82% de posibilidades de dejar la pobreza. Uy, qué lindo realmente, Carlonchito. ¿No es acaso este un excelente motivo para seguir adelante con Estera? Por supuesto que sí. Así que ya sabes, este 10 de marzo empiezan las clases en los colegios públicos. Anda desde el primer día y eso, sobre todo hasta el último. Es un consejo de... el Ministerio de Educación. Oye, Caronchito, estoy jugando acá a superar los 5 niveles. Por favor, en www.moda.com.p. Tú también juega y entérate de lo que te espera al final del reto. Yo ya lo jugué y de verdad que está muy, pero... muy bueno. Llamada. Dígalo. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por llamar con esa alegría, por Dios. Contigo nos vamos a más arriba en primer lugar. ¡Qué Dios mío! Ya más arriba, en otra hoja. Donde sale el papel del sur, estamos en otra hoja. En la hoja de respeto. En la hoja de respeto salimos. Aló. Aló, ¿me escuchas? Sí. ¿Por qué estás así tan triste, ah? No, estoy en mi trabajo. Ah, en tu trabajito. A ver, ¿cuál es la respuesta de la pregunta que hemos formulado? Recientemente acaecida. La letra A. Cachuelo es trabajo eventual. Sí. Respuesta correcta. ¡Vive! Un poquito que se murió por la pregunta chica. Ya, ahora, ya ganaste. ¿Cuál es tu último deseo? Está moribunda. Quédate ahí, por favor, ¿eh? Oye, una cosa es estar en el trabajo, otra cosa es mañana. Que trabaja en la morgue, pues. ¿Verdad? Hablando de eso, ¿tú sabes cuál es el colmo de una funeraria? ¿Cuál? Que el negocio ande medio muerto. Tenía un problema de triple personalidad. ¿Triple personalidad? Y nos evitamos todo tipo de problemas, hermano. Pero todo tipo de problemas. Para su casa. Ya. Chicos, atención. Sí. Está llegando una ola de frío a Lima. ¿Qué? Ah, no sabía, Carloncho, ¿qué? ¿Mucho frío? Recontra frío, Rencito Winder. Oye, el mar se va a congelar. ¿Qué? Va a aparecer una pista para hacer patinaje sobre hielo. ¿Qué? Sí. Uy, Dios mío, ¿pero qué? Alucina que Rencito... Sí. Es tanto lo que va a pasar que sale la ola de frío, Rencito Winder. Que va a nevar. ¿Qué? Vamos a poder armar muñequito de nieve. ¿Muñequito Frosty de nieve? Carlonchito, ¿por qué? Aunque tú no lo creas. ¿Y hasta cuándo va a durar ese ola de frío? Va a durar hasta que el mexicano se termine de tomar sus Bacchus Ice. ¡Ah, ya! Con razón. Es que la nueva cerveza Bacchus Ice hace que sientas el frío. ¡Extra frío! Recuerda que... tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Señor Frío. Correcto, el señor Frío. ¿Usted es el señor Frío o es el señor Tufo? El señor... No, señor... ¿Usted es el señor Tufo, no? No, Tufo gélido, pues, o sea, frío. Ah, el gélido. Frío. Pero hay un tumbado. A ver, un poquito más. No. ¿Eso es gélido, señor? ¿O se le ha muerto un oso polar en el cielo?
señor. Oye, dice que un pata está en plena calle y dice, ¿a quién se le ha perdido un faco de billetes con una liga? Ya. ¿A quién se le ha perdido un faco de billetes en una liga? Sí. Y todo el mundo, mira, dice que... Y un patita se cree rata, se cree vivo. Es mío, dice. Señor, ¿usted se faco de billetes con una liga? Sí. Es mío. Ah, ya, señor, soy muy honrado. Toma, acabo de encontrar la liga. ¡Ay! ¡Qué monse! Allá. Oye, dice que un pata le dice al otro, oye, compadre. Sí. Un pata le dice, están tomando su trago, ¿no? Dice, oh, compadre, ¿tú sabes que el alcohol mata casi a 100,000 peruanos al año? Dice, ¿cuál es el problema si yo soy colombiano? ¡Ay! ¡Qué amor! ¡Ay, ay! ¡Siete borrachos! ¡Siete borrachos! Dice que agarra bien dos amigos borrachos caminando por la borrachos. Calle. ¡Borrachos! ¡Borrachos! Espérate un ratito. Sí, sí, Carlonchito. Un ratito. Vamos a contar chiste de borracho, ¿no? Correcto, de borracho, Carlonchito. ¿Estás seguro de borracho? Sí, de borracho, Carloncho, realmente. ¿Estás seguro, mi querido Renecito Winder? Evidentemente, de borracho, Carloncho. Ya, entonces, si es chiste borracho, vamos a crear el clima necesario. Por favor, el ambiente necesario para que la gente prácticamente se sienta en este ambiente de chistes de borracho. Pues correctamente, muy bien, Renecito. Con el permiso de los presentes, hoy quiero olvidar de un solo trago esta nostalgia, que domina como a un niño mis sentidos. Al recordar aquellos años transcurridos que solo fueron de amor, de pasión, de amor, que los dos vivimos. De amor. Mas de hoy amor. Quiero tenerla entre mis brazos y darle tantos besos y llenarme de su amor. Sin ella mi vida se está haciendo ya a pedazos. Y hasta mis sentidos no tienen control. Sírvame otra copa, cantinero. Ahora sí, compadre, vamos con los chistes de borrachos. Vamos con los chistes de borrachos, caballero. Resulta que iban dos borrachos caminando por la calle, caballero. Ya, compadre. Y en esas uno de los borrachos le dice, mira, compadre, una piedra preciosa. Una piedra preciosa. El otro borracho le dice, oye, pero si eso es un ladrillo, compadre. Y el otro dice, bueno, a mí me gusta. Dice que estaban dos patitas recontratomando, mi querido Rencito Winder. Toma que te toma. Salud. Hasta que llega el momento en que se ponen cariñosos. Yeah. Compadre, me caes bien, compadre. Tú también me caes bien, compadre. Yeah. Me caes chévere. Qué gusto conocerte, compadre. Me caes bacán. Oh, pero tú, ¿dónde vives, compadre? Yo, compadre, yo vivo en Lince. Ojalá, yo también vivo en Lince, mi compadre. Por eso que hemos congeniado, porque somos linceñanos. Oh, compadre, pero más o menos, ¿por dónde vives? Yo, más o menos, compadre, yo vivo por José Leal. Oh, compadre, yo también vivo por José Leal, pecado. Seguían tomando, se abrazaban, y un patito estaba que observaba todo. Sí. Oh, compadre, ¿en qué parte de José Leal vive? Yo vine a jugar a 8. Compadre, por eso que me caes bien, porque te envío la cuadra 8, compadre. Oye, bacán. Oye, más uno por donde. 846, edificio Estela. Oh, compadre, yo también vivo en 846, edificio Estela. Ya, pero ¿qué piso vives tú? Cuarto piso. 401. Oh, compadre, yo te envío 401, cuarto piso. Y un patita le hizo, mira, qué coincidencia. No. Así son estos hermanos cuando chupan. No sé por qué dejándome muy triste y sin razón. Suéltate una bala. Dice que había un borracho. Que agarra y está conversando con su pata, pero le dice, compadre, le dice, ¿sabes qué? Una la cosa por la que yo tomo. Y le dice, ¿por qué, compadre? Porque a mí el trago me pone más bonito, me pone hermoso. ¿Estás seguro, compadre? Claro que sí, compadre. Mira, ¿quieres que te haga la prueba? Ya, vamos a... Terminan tan chumado como a las 3 de la mañana. Vamos a mi casa, le dice. Les agarra, llega, y el pata a las 3 de la mañana, todo el mundo viene y empieza... Toca la puerta, mujer, que no sé cuándo. Y sale la mujer toda seria despeinada. ¡Ay! 3 de la mañana y todo borracho y encima viniendo haciendo escándalo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El otro le dice, ya ves, compadre. ¡Qué monse! Está borracha, pues. Un pata 3 de la mañana toca la puerta de su casa. Y sale su mujer y le dice,
maldito borracho. Estas son horas de venir. ¿Cuál venir? Estoy sacando mi guitarra porque se armaron las jarañas. Toca la puerta, pero dice mi mujer, ¿dónde está? Yo necesito. Si yo entro así, mi mujer me hace la bronca, así que... ¿Dónde está la mujer más hermosa del mundo? Ni pienses que te voy a abrir la puerta. A mí con esos convencimientos. ¿Dónde está la mujer más hermosa del mundo que le he traído rosas y chocolates? Rosas y chocolates. ¡Que salga la mujer más hermosa del mundo que he traído rosas y chocolates! ¡Prag! La mujer por las rosas y chocolates se emociona. ¡Prag! Abre la puerta y lo ve al borracho abrazado de su botella. Y le dice, ¡oye! ¿Y la rosa? ¿Y los chocolates? ¿Y la mujer más hermosa del mundo? ¡Ay! ¡Qué bonce! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! Eso, por ellas, aunque mal paguen. Chupa, chupa, ven acá. Chupa, no, 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 compadre, no, no, chupa por olvidar. No, no, no.